conversación con Reina Sánchez. Bueno, conversación con Reina Sánchez. ¿Qué va a decidir que hagan este trabajo? Yo quería que mi hija tuviera una carrera. Esa era una de mis metas, que mi hija terminara la universidad. Pero lamentablemente no. Porque para nosotros son... Es difícil encontrar trabajo. Pero se vino entonces sobre todo por su hija. Sí. Y también porque mi esposa ya tenía 7 años de estar aquí. Él me dijo, ven. Y después vamos a traer a nuestros hijos. Vete tú primero para después traerlos a él. Y los comentarios a mí. Dos. Tres. ¿Entonces uno nació aquí? Sí. Entonces, lo que ha sido una cuestión muy central en su deseo de estar aquí. Sí. ¿Pero usted ha pensado en regresar alguna vez? Sí. Bueno, mi hija dice que también ella se piensa regresar. Y mi hijo, el de 15 años, pues ahorita él no sabe realmente si se quiere, se piensa quedar o se piensa regresar. Y el chiquito, pues menos, no sé qué es lo que decida más adelante. Si se piensa quedar o también regresar. Él nació aquí. Y el chiquito, pues menos, no sé qué es lo que decida más adelante. Si se piensa quedar o también regresar. Él nació aquí. 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 Nació aquí.
tu turno? De 6 de la mañana a 11 de la mañana. 17 horas de trabajo. ¿Cómo es lo mismo? De 12 a 5 horas. 5 horas. O sea, mi jornada era de 8 horas, pero lo demás no me acuerdo. Me decían que si no trabajaba con ese tema, podía perder el trabajo. Porque el hecho de que no me daban ley y dormía muy poco. ¿Y le preguntaba? ¿Qué cuántos años tenía? Porque no, a veces no aguantaba hacer el trabajo. Y decían que era muy pequeño para estar trabajando. ¿Y tú dónde? ¿Por qué no te saliste? Porque necesitaba trabajar para mantener a mi familia. Porque decían que iban a mandarnos con migración por reclamar que no nos pagaban completo o por reclamar rey y todo eso. ¿Así dijeron? Sí. ¿Iban a llamar a migración? Sí, decían que no podían reclamar nada porque no eran los legales acá. Porque era la noche y muchas horas. ¿Cuánto tiempo quedaste en la escuela? Un año y medio. Terminé el grado 8. ¿Y por qué no continuaste? Porque necesitaba dinero. Mi mamá estaba enferma. Y iba a regresarse a mi país. Y por eso empecé a trabajar. Cuando no se apura, si no hacen el trabajo rápido.
conoce, pero ya ahorita tiene casi 3 años que no nos ve. Él nació aquí, pero yo a los 2 años me lo llevé para México. Pero él sabía que aquí estaba su papá y hablaba por teléfono. Y por eso él decía, vamos a ir, pero a traer a mi papá. Cómprame un caballo para ir a traer a mi papá. Porque solo lo vamos a ir a traer y nos regresamos. ¿Eh? Y nos regresamos. ¿Eh? Y nos regresamos. ¿Eh? Y no ¿Usted es de qué lugar? Yo de Tlaxcala. Tenía esa idea de un caballo. Yo no sé qué se imaginaba. Que era rápido el caballo. No sé por qué quería venir en caballo. ¿Cuál es el mayor deseo que tiene para ellos? Pues que primero que aprendan el idioma y que después puedan estudiar alguna otra cosa para que pues, se superen. Casi cuando de recién él llegó a este país, estábamos ahí por la calle de la 15 y Misión y había ahí unas personas del Army y se acercaron
a decirnos que si él si no estaba interesado en hablar, pero yo no hablo mucho inglés, pero lo poquito que lo entendí, eso yo le dije que no. Que porque, o sea, él no hablaba inglés y solo con eso se dieron la vuelta y se fue. Pues, en cierto modo me siento un poco pues, frustrada porque no les he podido dar lo que, pues, lo que yo había soñado para ellos. La verdad es, aquí en este país, sí es de oportunidades, pero cuesta mucho también, cuesta mucho. Pero tal vez mis hijos lleguen a lograr algo. Yo le digo a mis hijos, estudien o trabajen, pero no se queden sin hacer nada. Le digo yo a mi hija y a mi hijo, no quiero que tengan la misma vida que tu papá y que yo. Mi esposo por él no conoció a su mamá, nunca la conoció, su papá nunca se ocupó de él. Él anduvo pues, vagando de un lado para otro. O sea, no tuvo apoyo de nadie. Yo, mi mamá sí nos apoyó mucho. Pero fuimos 8 hermanos. Ahí en nuestro país, pues también. Viviendo pues al día no puede ahorrar, o sea, uno se entiende que
pues primero que mi hija ya verla, porque ella lo que quería estudiar era psicología. Thank you.
Y dices que si yo pudiera tener la varita, pues eso le daría una carrera para la que ella quería. Y a mi hijo, pues ahorita él todavía no sabe qué es realmente lo que él quiere estudiar. A veces dice que quiere estudiar algo así como ciencia. Le llama la atención mucho eso. Cosas de robots y cosas así. Y el chiquito, bueno, para mí es, ahora sí, mi sueño fue que todos tuvieran una carrera. Y yo, feliz con mi chaval. Ahora sí que en mi país, en mi casa y tal vez un negocio. Pequeño, grande, pero algo con que ir pues, viviendo. Thank you.
Thank you.
de un café, algo así. A ella le gustó eso. A mi otro hijo también me ha dicho que Yeah.